Nadie se pone a pensar de lo que sucede a los desperdicios sólidos y líquidos que echamos por el resumidero una vez que desaparecen. Sin embargo, si la tubería se tapa, puede causar un cochinero. Estas tapazones pueden costar a un negocio hasta $8,000 para reparar. Y si estás involucrado con las operaciones diarias del negocio, tú sabes que las cuotas cobradas por la tubería son muy altas. Pero ¿sabías que tú y tus trabajadores de la cocina pueden ayudar a controlar el aumento de estos costos y a proteger el medio ambiente al mismo tiempo? La manteca, el aceite y la grasa que se van por el resumidero pueden tapar la tubería. Esas tapazones pueden causar daños a tu cocina, detener el trabajo, costándote tiempo y dinero, y daños al medio ambiente. Sacramento Regional County Sanitation District, junto con sus agencias contribuyentes, es responsable por el mantenimiento de las tuberías y la operación de la planta de tratamiento que limpia los desechos que se van por el resumidero. Para ayudarte, este equipo ha identificado 4 prácticas claves para deshacerte de la manteca, aceite y grasa, también conocido como prácticas para el mejor manejo. Limpia todos los desperdicios de comida de los platos, artículos de cocina y áreas de trabajo y échalos a la basura. Los trabajadores de la industria de comestibles sabemos cuánta basura se acumula y que estos desperdicios contienen muchos residuos de grasa. Para evitar que tapen la tubería, echa los desperdicios de comida a la basura antes de poner los platos, sartenes, cazuelas y artículos de cocina en el fregadero o en la lavadora de platos. Evita que toda la grasa o aceite se vaya al resumidero utilizando materiales absorbentes para limpiar los derrames. No importa qué tan cuidadoso seas, los derrames pueden ocurrir. Pero con preparación, ese líquido grasoso no se meterá en el resumidero. Primero, hay que contener el derrame o bloquear el resumidero con un rodillo de goma, con toallas de papel o con material absorbente como arena para los gatos. Luego, usa esos materiales desechables para limpiar el derrame y échalo en una bolsa sellada antes de tirarlo a la basura. Asegúrate de trapear el área para mayor seguridad. Coloca el aceite y grasa usada en recipientes aprobados o botes de reciclaje para grasa. La industria comestible utiliza una alta cantidad de aceite y grasa diariamente. Asegúrate que los empleados estén entrenados apropiadamente para llevar los recipientes afuera al bote de reciclaje que ha sido específicamente diseñado para almacenar aceite y grasa. Recipientes más pequeños para cargar y echar la grasa lentamente ayudarán a reducir los derrames que podrían meterse hacia el drenaje, causando daños al medio ambiente, además de provocar posibles violaciones o multas. Mantén el recipiente bajo llave para prevenir que se viertan desperdicios de manera ilegal. Inspecciona los recipientes regularmente y reemplaza inmediatamente los recipientes agujerados. Finalmente, asegúrate que los recipientes de almacenamiento son vaciados por una compañía de reciclaje o de destrucción de desperdicios. Mantén limpios los artículos para remover la grasa. Es extremadamente importante el mantenimiento de los sifones para la grasa y los interceptores para evitar las tapazones, los derrames y las reparaciones costosas. Ya sea si tienes un sifón manual para la grasa, un sifón automático o un interceptor de grasa bajo tierra, todos estos aparatos necesitan atención de una manera regular. Y la frecuencia para dar servicio a estos aparatos depende en el tamaño o el tipo de negocio para vender alimentos. Los interceptores de grasa
deben ser bombeados completamente cada 3 meses. Cuando sea posible, asegúrate que la compañía que se lleva la grasa hace el trabajo correctamente. Los sifones para la grasa requieren ser limpiados más frecuentemente. Las unidades interiores automáticas necesitan mantenimiento diario. La pantalla de la canastilla debe limpiarse y la grasa ser echada a un recipiente si es necesario. Los sifones manuales de grasa deben limpiarse por lo menos semanalmente o cada vez que estén llenos a 25% de su capacidad. Si sigues estas 4 prácticas para mejor manejo, podrás reducir la cantidad de grasa que se va por la tubería, limpiando los platos y los sartenes y echando desperdicios en la basura antes de lavarlos. Evitar pérdidas de tiempo estando preparado y entrenado para manejar los derrames accidentales. Evitar multas costosas utilizando recipientes de almacenamiento aprobados y revisando que no tengan agujeros cada vez que los usas. Y prevenir tapazones y derrames en tu negocio, limpiando y manteniendo los artículos para remover la grasa y deshaciéndote regularmente de la manteca, grasa y aceite. Para más información, guías para entrenamiento y materiales, llama al 916-875-3287 o visítanos en el internet en stoptheclog.com. Si haces tu parte para controlar la cantidad de manteca, aceite y grasa y que no entre en el sistema de drenaje y contamine nuestras aguas, tú ayudas a mantener bajos los costos y ayudas a mantener y preservar el medio ambiente en donde vivimos.